completamente verde. Antes de confirmar los 11 iniciales, buscamos las primeras impresiones en la zona de banquillos, Vicente. Pues estamos junto a Víctor Fernández. Víctor, la suerte está ya echada. Bueno, faltan 90 minutos y sabremos quién es el equipo que ha merecido pasar. Esperemos que sea el Zaragoza. Sorpresa hoy generalizada la alineación de Juanmi con el 1. Bueno, hay una razón técnica clara y es que es un equipo que juega al contragolpe. Vamos a necesitar un portero posiblemente más rápido y que juegue en espacio más amplio. Gracias a Víctor Fernández, la tensión que comienza ya a vivirse también en el banquillo. Así pues, la novedad de Juanmi en la portería del Real Zaragoza ha relegado al veterano Andoni Cedrún, un Real Zaragoza que va a jugar con un equipo prácticamente habitual, salvo la novedad de Juanmi y la entrada de Najin por Geli en el carril izquierdo del ataque. En el Real Zaragoza, el 11 confirmado, Juanmi en la portería, con Belsué, Najim, Cáceres, García San Juan, Aguado, Pardeza, Santiago Aragón, Juan Eduardo Schneider, Paquete Higuera y Gustavo Poyet. En el banquillo, Sergi Cedrún, Óscar, Geli Loreto. Enfrente, el Feyenoord de Rotterdam, con el hombre que sin duda fue el protagonista del partido de ida, De Goy en la portería. Van Gobel, Refos, Fraser, Mas, Bos, Solten. Ese 11 que ya tienen en imagen, Kiprich, Larsson, Trusbull y Blinker. 4-3-3, es de imaginar que hoy un equipo más defensivo, el que entrena Van Hanegen, el colegiado alemán, el encargado de dirigir el partido, Markus Merck. Ambiente por todo lo alto en un estadio que está prácticamente lleno, con 2.500 holandeses que han viajado hasta Zaragoza. Y la obligación, el deseo y el sueño de que este Zaragoza se meta en las semifinales. Don Carlos Lapetra, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Nacho. Sí, ese es nuestro deseo. Yo pienso que la noche puede ser memorable, se dan todas las circunstancias para que eso sea así. Hay un ambiente en las gradas impresionante, un terreno de juego en magníficas condiciones, dos equipos muy parejos. Y además el Real Zaragoza tiene en contra un resultado adverso de 1-0 que trajo de Rotterdam, que la verdad es que puede ser difícil que el equipo zaragocista pueda remontar. De todas maneras, nada imposible, y supongo que el Real Zaragoza va a ser capaz de remontar y pasar a las semifinales, cosa que sería magnífico para todos. Silencio ahora absoluto, casi absoluto, en el estadio de la Romareda. Se guarda un minuto de silencio por el tesorero y exalcalde de la ciudad de Zaragoza. Decía, un minuto de silencio por el exalcalde de la ciudad de Zaragoza y tesorero de la UEFA. Así pues, dos noticias tristes que han tenido también su recuerdo justo en los prolegómenos de un partido que ya está a punto de comenzar. Les recuerdo, en el 11 del Zaragoza, Juanmi en la portería, Belsué, Najin, Cáceres, García San Juan, Aguado, Pardez, Aragón, Schneider, Higuera y Poyet. Con ese 11, el Real Zaragoza va a buscar el pase a las semifinales de la Recopa. Partido de ida jugado en Rotterdam hace 15 días. Feyenoord 1, gol de Larsson. Zaragoza 0. De nada sirve ya lamentarse por las ocasiones perdidas. Hay que pensar solo ya en lo que ocurre en los próximos 90 minutos. El balón largo, buscando a Gustavo Poyet. El árbitro le da el saque de banda ahora al Feyenoord, ha dudado mucho el colegiado alemán, el señor Markus Merck, que ayer precisamente cumplía 33 años. Ay, un árbitro muy joven para tener una responsabilidad de un partido como este. Tiene que ser muy bueno, vamos a observarle con detenimiento. No sé, ha llegado al lleno absoluto en la Romareda a pesar del gran ambiente. Creo que error en los precios para el encuentro, 4.000 pesetas. La entrada más barata, es mucho dinero. Pagan también los socios. El balón largo para De Goy. Feyenoord es un equipo que juega muy bien a la contra, que viene de ganarle al Ajax, al líder de la liga holandesa, en la Copa. En campo contrario,
equipo que no estuvo bien en la ida, pero al que sin duda hay que respetar. Juega Feyenoord, balón para Plinker. Había venido a apoyar Nayín. Hubo falta sobre Nayín, empujón por detrás de Plinker. Primer minuto y medio de juego de esta primera mitad. Miguel Pardeza con el brazalete de capitán. Falta sobre Schneider. Pegado a Schneider, Van Gogel. Ese velocísimo lateral derecho que se perdió el partido de ida por lesión. Ha tenido que jugar hacia atrás Poyet, buscar un apoyo. Belsué. Pedía Schneider en la diagonal, para él va la pelota. La pelea con Van Gogel, va a marcar falta en ataque. Habrá que prestar especial atención al emparejamiento entre Schneider y Van Gogel. Sí, sobre todo para que Schneider no caiga en la trampa, quizá, de que le puedan... Sí, allí vemos la repetición. Yo pienso que es una falta que la... bien señalada por el árbitro, ¿eh? Schneider yo creo que se ha tirado y la falta está bien señalada. Digo que a Schneider, que lo que no se le puede hacer es... o por lo menos que tenga como mucha paciencia, ¿no? Y que no caiga en la trampa que le suelen poner los defensas contrarios de... Ha estado listo de todos modos Van Gogel en la acción anterior. Tal y como quedaba reflejado en la repetición, agarró también a Schneider por el cuello, aunque quitó la mano justo en el momento en el que miraba el árbitro. El balón largo buscando a Larsson. Aguado. Nada. Dos bajas importantes tiene hoy Feyenoord. Richard Bisge, expulsado en el partido de ida, y Geus, que no ha podido recuperarse de una lesión. Indica ahora falta de Larsson sobre Xavi Aguado. Mucha presión, mucha tensión en estos primeros minutos de juego. Sí, además se comentaba en Zaragoza que el Real Zaragoza iba a jugar con un 4-3-3, pero yo veo que sale decididamente al ataque. Yo pienso que es un poco a ver si puede marcar en estos 5, 10 o 15 primeros minutos, que luego el juego se va a serenar. De todas maneras, yo casi preferiría que el Zaragoza, sobre todo, que mantuviera su puerta a cero. Y luego, con paciencia y con la inspiración de nuestros delanteros, el gol ya llegará. Lo comentaban los jugadores, lo comentaba Víctor Fernández en las horas previas al choque. El error es caer en la precipitación, en las prisas. Sí, la precipitación siempre es mala, porque una cosa es jugar con velocidad y otra cosa es jugar con precipitación. Yo pienso que el Feyenoord, como tú has dicho antes, juega muy bien al contraataque. Entonces, lo que nosotros no debemos descuidar nunca jamás es la defensa, porque un gol que nos marcara o que marcara el Real Zaragoza el Feyenoord sería tremendo y seguramente casi insalvable. Entonces, yo prefiero que el Zaragoza refuerce su defensa, aunque tenga pocos efectivos en ataque, porque con los pocos efectivos que pueda tener surge la inspiración de cualquiera de ellos y el gol puede llegar en cualquier momento. Al saque largo de Gogel. Tocó Aguado. Ventaja para el central del Zaragoza por alto. En el emparejamiento con Larsson. Es peligroso Larsson, fuera. Ha buscado sorprender. No tenía apoyos por delante. Saque de puerta para el Zaragoza. Asiente con la cabeza Víctor Fernández, que ha tomado una decisión importante, la de colocar a Juanmi bajo los palos en vez del habitualmente titular Andoni Cedrú. Al corte Cáceres. Tocaba Nayín para Belsué. Saque de banda para el Zaragoza. Nayín. En realidad, por la banda derecha están jugando dos laterales, Nayín y Belsué. Suben o bajan indistintamente. El carril izquierdo queda para Jesús García San Juan. Falta sobre Miguel Pardeza. Minuto 6 el que se va a cumplir de esta primera parte. El 0-0 inicial en la Romareda. Real Zaragoza 0, Feyenoord 0.
en juego nada más y nada menos que una plaza en las semifinales de la Recopa. Ya clasificado el Chelsea, hoy buscarán un hueco Arsenal y Auxerre. Balón colgado, difícil para Schneider, córner, balón al banderín. El otro partido de cuartos de final en Portugal, Oporto-Sampdoria, con ventaja inicial para los portugueses. Tocado en corto Higuera, jugada de pizarra, el disparo de Santiago Aragón directamente fuera. Sí, estas jugadas de pizarra han sido quizá excesivos toques. Normalmente uno, dos, hasta tres puede salir bien, pero cuatro ya es francamente difícil. De todas maneras, lo tendrán muy bien ensayado y hay que probar de todo. Problemas en el salto para Gustavo Poyet, no marcó falta el árbitro. Falta de primero de Van Gobel sobre Schneider y después de Trussful sobre Gustavo Poyet. Y de Poyet dentro del área, balón muy pasado, había tocado más. Se dejó caer Higuera, va a ser muy difícil que en una jugada de esas pique el árbitro alemán. Sí, además Higuera se ha dejado caer, o sea, prácticamente era imposible pasar por allí, por ahora lo vemos en la repetición. Ni siquiera hace nada por tocarle blinker, sí. Sino incluso por evitar el contacto. Saque de esquina, Santiago Aragón. Muy pasado, el remate claro, franco. De Juan Eduardo Schneider, sí ha marchado alto, pero no tenía nadie en la marca. Sí, si vemos la repetición, veremos como ha sido una buena oportunidad de Schneider, aunque quizá le ha venido la pelota demasiado alta y no ha podido picarla hacia abajo. En el salto de nuevo Aguado con Larsson. Tocó Bosch para Larsson, recupera el Zaragoza, Santiago Aragón. Muy dura la entrada, habrá tarjeta amarilla, no había balón. Había tocado ya la pelota Gustavo Poyet. Estaba atento el árbitro, hasta allí fue persiguiéndole Fraser. Fíjense cómo después, una vez que suelta el balón, viene la tarascada del jugador del Feyenoord. Primera tarjeta amarilla para ese hombre. Fraser, con la difícil misión de actuar de tapón por delante de la defensa. Saque de banda para el Zaragoza. Najim. Cáceres. Por la izquierda pidiendo la pelota García San Juan. Balón largo buscando a Schneider, toda la ventaja para De Goy, que es un portero muy alto. No tocó ni De Goy ni Schneider, le pitan falta a Schneider. La jugada repetida. La verdad es que en realidad es el portero el que se cuelga de Schneider. Poco sí, hace Schneider por hacerle falta al portero. Schneider incluso cierra los ojos al saltar, pensando que no llega, y es el portero el que en su salida y en su despeje arrolla a Schneider. De todas maneras, Schneider no debe caer en nada de todas esas provocaciones. Porque es una jugada más aparatosa que otra cosa. Exacto. No se puede ganar nada, no conduce, y perder mucho. No conduce a nada y se puede perder mucho. Y Zaragoza tiene que jugar con deportividad y que los nerviosos que se pongan los holandeses por nuestro buen juego. Balón para Belsué. Pide Pardeza. La ventaja para Solten. Aunque se ha complicado la vida, ninguno de los dos quiere meter el pie. Peleaban Solten y Pardeza y al final le ha marcado falta Miguel Pardeza, que además se ha llevado el golpe en la cara.
curiosa la jugada, los dos aguantando, espalda con pecho. Y al final siempre se pita la falta a favor del defensa. Solten le ha agarrado la camiseta, Pardeza empujaba, metía el pie. Al final el balón para el Feyenoord. Saque de banda para Feyenoord. Doctor Villanueva. Primer término, Víctor Fernández. Todo el banquillo del Zaragoza, tensión absoluta. Hay muchísimo juego, mucho prestigio y mucho dinero. Los nervios están llevando a roces continuos sobre el terreno de juego. Falta de Larsson. Balón para el Zaragoza. Al final estas continuas interrupciones simplemente benefician al equipo holandés. Es el Zaragoza el que tiene que mandar y el que está perdiendo en la eliminatoria. El Real Zaragoza no debe caer en esto. El Real Zaragoza tiene que dedicarse a jugar y apoyar al árbitro en sus decisiones y a no protestar nada. Sacó el balón Bosch. A punto de recuperar Cáceres. Al final saque de banda para el equipo holandés. Fernando Cáceres, titular indiscutible en el centro de la defensa junto a Xavi Aguado. De la defensa titular hoy es baja Jesús Solana, lateral izquierdo, baja por sanción, vio tarjeta amarilla en el partido de ida. Podrá estar ya en el primer partido de las semifinales y al final está el equipo. Qué optimista, Nacho, cómo me gusta que seas así. Yo también soy optimista. Yo pienso que el Real Zaragoza va a estar en las semifinales. Claro, sobre todo es mi deseo ferviente. El único representante que nos queda en el fútbol europeo tras caer ayer en el Fútbol Club Barcelona. El balón de Van Gobel para Bosch. Deja pasar Cáceres para Juanmi. Se está estirando muy poquito Feyenoord. Siguen manteniendo a Larsson arriba. Blinker y Kiprich 10-15 metros por detrás del sueco. Y un tapón de tres hombres por delante de la defensa. Ha recuperado bien Najim. Pardeza. Falta de Van Gobel sobre Pardeza. No tiene con quién jugar Najim. Balón para Gustavo Poyet. Otra vez para Pardeza, va a llegar antes Schneider. Encima del Van Gobel. Hay falta de Van Gobel. Faltas continuas, faltas tácticas. Van rompiendo el ritmo. Sí, de todas maneras esa falta en el lugar que la ha cometido el defensa puede ser peligrosa, ¿no? Es casi más peligroso que un córner. Va a tocar la pelota Santiago Aragón. Ha subido Cáceres, ha subido Poyet. El balón para Cáceres fuera. Había subido el central. Se marchó directamente fuera. Saque de puerta para Feyenoord. Hasta el momento el peligro que ha creado el Real Zaragoza es en los balones colgados. Después de falta, después de córner. Está costando más llegar por abajo. Hay muchos jugadores verdes delante de la corona del área. Hay muchos jugadores. El Zaragoza quizá está atacando excesivamente. Entonces se concentran en el área del Feyenoord una cantidad de jugadores que es muy difícil rasear la pelota en toda esa zona. Y por eso todos los balones van bombeados. Y yo creo que el Zaragoza se equivoca. El Zaragoza debería atacar con menos elementos. Pero, y así podrían tener más espacio para la inspiración de cada uno de los delanteros. El árbitro alemán ahora que marca la segunda falta, no la primera, dice que no hubo falta ahí sobre Gustavo Poyet, aunque le metió el brazo Fraser, una falta posterior que ha sido la que ha marcado el árbitro. San Juan, Poyet. No se entendió ahora con Pardeza, se adelantó bien Van Gobel. Larsson, la salida de Van Gobel, ojo que es muy rápido. La ventaja para Xavi Aguado. Belsué. Najim. Miguel Pardeza, balón para Belsué. Jugamos ya el minuto 16 de la primera parte. Va a llegar el Zaragoza por la derecha. Balón al área de Boy.
La primera vez que ha llegado Zaragoza jugando el balón por abajo de la banda. El balón al centro y una vez más apareció ese porterazo que es Ed Degoy. El propio Degoy el que va a sacar ahora en largo. Qué bien había pegado Pardeza, estaba solo Schneider todavía por detrás. No lo vio Miguel Pardeza, que lógicamente estaba más pendiente del balón. La pared con García San Juan, no va a llegar. El interior izquierdo del Zaragoza. Importante ir metiendo miedo en el cuerpo a Feyenoord. Con jugadas como la que ha protagonizado Miguel Pardeza después de la perfecta penetración de Belsue. Prisa, lógicamente, de Goy. No, el marcador que trae de Rotterdam les favorece. Lógicamente, todo lo que sea perder tiempo va a favor de los holandeses. Hasta el momento solamente ha existido un equipo en el terreno de juego, que es el Real Zaragoza. El Feyenoord no hace hasta el momento nada más que defenderse, pero hay que tener cuidado. Solten buscaba la apertura para Blinker, hubo falta de Blinker, el internacional holandés sobre el internacional español Alberto Belsue. Balón para García San Juan, tiene metros y Pardeza, parece que empieza a coger ritmo el Zaragoza, tocando la pelota por abajo. El balón de Pardeza para Najim, no llegó Najim. Se pide ahora la entrada al terreno de juego de Fraser. Está jugando Feyenoord con 10 hombres. No lo autoriza el árbitro alemán. Muchos jugadores ahí. Aunque el balón se ha quedado suelto para Poyet. Se escurrió Poyet. Sí, se escurrió y ha perdido la posición para poder golpear la pelota con un cierto peligro. Ahí lo ven. Apoyó mal el pie derecho. Él es un zurdo. De ahí que no podía Zaragoza buscar bien el contacto. Zaragoza, Nacho, está excesivamente ansioso, ¿no?, de marcar un gol cuanto antes. Y eso está bien, pero tiene que jugar quizá con más paciencia, con una jugada más elaborada. De todos modos, Feyenoord por ahora es un equipo sin salida. Y eso le va a dar mucho tiempo de posesión a Zaragoza, mucho tiempo de balón. Pardeza. Curiosamente, ya en el partido de ida, cuando Feyenoord tenía la responsabilidad de llevar el control de juego, fue el Zaragoza el que más tiempo tuvo la pelota. Higuera le va a tapar Solten. Saque de esquina. Balón al banderín. Lo forzó bien Paquete Higuera. Empieza a colocar ya de Goya sus defensas. El propio Higuera el que lance desde el córner. En corto, para Najim. El balón colgado de Najim. Pudo haber falta de Poyet sobre Fraser. San Juan busca la diagonal para Schneider. En esos balones tiene toda la ventaja el Feyenoord. No cometen errores como el anterior en el despeje. Ha sacado Kiprich, el húngaro, ayudando ahora en defensa, aunque es un delantero. Juega Santiago Aragón. Pardeza intenta marcharse de Van Gobel, no lo ha conseguido. Belsue, otra vez para Pardeza. De nuevo se adelantó Van Gobel. Pasan los minutos. 20 y medio jugados ya de la primera parte. Continúa el empate a cero inicial en Zaragoza. En directo Antena 3 Televisión, hoy todos con el Real Zaragoza, buscando un hueco en las semifinales. Habrá tarjeta amarilla para Larsson, para Blinker, perdón. Será la segunda cartulina que muestre el árbitro alemán. Sigue en el suelo Belsue. Blinker ahora se disculpa.
levantó mucho la planta del pie, lo tienen muy claro los holandeses. En esa zona ancha del terreno de juego van a cortar el juego siempre que sea necesario. Romper el ritmo. Con faltas. Romper el ritmo del Real Zaragoza. Van a impedir la circulación del balón con faltas. Así es. Otra vez todo el Zaragoza arriba. Balón rebotado para Guado. San Juan, falta presión desde las gradas. Está llena la Romareda, prácticamente llena. Pero hay que estar encima de los jugadores para que no haya ni un momento de respiro. La salida de Kiprich. Arriba Larsson. Va a tapar a Guado. Peligroso ese balón en la frontal. Había fuera de juego de Larsson. Así lo marcó el juez de línea cuando tocó Bosch de cabeza, buscando la dejada para el sueco. Como hemos podido observar, qué diferencia de espacios en el ataque de este ataque de Feyenoord y en los ataques que continuamente intenta hacer el Zaragoza. El área holandesa está súper poblada y sin embargo la nuestra ahora, no. Ahora puede haber contra. Se le ha marchado en el control a Miguel Pardeza. Hay plantilla de Gustavo Poyet. Veían la jugada repetida con la falta de Gustavo Poyet. Solte. Blinker. Jugador muy hábil. No ha llegado al cruce Cáceres. Iba a recuperar ahora Najim. Posibilidad de contraataque. Otra vez error en la entrega. Lástima, porque cuando sube Feyenoord hay que aprovechar para poder buscar el contragolpe. Que adelantan metros y que despoblan de alguna manera la frontal del área. Poyet. Ahora puede ser bueno. Larga la diagonal para Higuera. Falta. No la ha marcado el árbitro. Deja seguir. Recupera Belsué. Otra vez el desmarque para Higuera, va a entrar dentro del área. Ventaja para Van Gobel. Bien Higuera, que había evitado que el balón saliera, aunque el juez de línea le da el balón al Feyenoord. Dio la impresión que no había salido ese balón. La falta anterior que se reclamaba. Hay falta. Le pone el pie. Hay zancadilla sobre el pie derecho de Higuera. Efectivamente. Yo tengo la impresión de que el balón no sale completamente. Tiene que salir en su integridad para que sea fuera. Y creo que ese balón no ha salido. Continúa el juego. Cáceres. Recupera Poyet. Arriba Higuera. También Snyder. Ventaja para Mas en el salto. Aplica ley de la ventaja. Refos, Larsson. Bien aguado, atento. Poyet, largo para Higuera. Toda la ventaja para Mas. Siempre que el Zaragoza levante el balón un metro del suelo, mal. La ventaja para los holandeses. Siempre para el equipo contrario. Zaragoza ha conseguido llegar cuando ha movido el balón a ras de césped. Aragón. Najim. Ha dejado para Cáceres. Llegó antes Blinker. Belsué. Bien la pared de Najim con Belsué. Pedía Higuera. Se entretuvo demasiado en el pase, a punto de recuperar Pardeza. Lo hace ahora Santiago Aragón. Muy largo. Era muy difícil lo que intentaba hacer Gustavo Poyet. Sí, dejar que el balón corriera por en medio de sus piernas para después jugarlo. Estaba de espaldas, no ha visto cómo Santiago Aragón cuando tocaba la pelota y luego ya no ha podido hacerse con ella. En el saque de puerta de Goy, los holandeses por el momento consiguiendo el objetivo. Aguantar, seguir haciendo válido ese 1-0 del partido de ida. Jugado Bosch. Se va a llevar el balón Santiago Aragón. Balón para Snyder. Estaba muy atrás Miguel Pardeza. Era imposible que pudiera llegar a esa pared. Vuelve a congelar la pelota de Goy.
Cáceres para Miguel Pardeza, mejor Van Gobel. Schneider. Hay falta de Fraser. Al menos dio la impresión de que la falta era clara. El árbitro dejó seguir. Presionan ahora los jugadores del Zaragoza sobre el árbitro. Vamos a ver la anterior. Hay una zancadilla clarísima de Fraser. Lo vamos a ver mejor en esta repetición. Salgan de dudas. La verdad es que increíble que el árbitro no haya visto la falta. No era una jugada difícil, todo lo contrario. Najim. Balón para Fernando Cáceres. San Juan. Volverá a colgar Schneider, fuera. Ese balón difícil, a media altura, era muy difícil de dirigir, apenas pudo peinar Juan Eduardo Schneider. Era muy difícil de rematar y Schneider, a mi juicio, lo ha hecho muy bien, como vemos en la repetición. Le ha pegado de refilón, que era la única manera posible de rematarlo. Lo ha hecho muy bien, pero era francamente difícil. El gesto de Schneider después del remate, un hombre temperamental. El balón vuelve a De Goy. 27 minutos y medio, nos acercamos ya a la primera media hora de juego. Real Zaragoza 0, Feyenoord 0. Un minuto para las 9 de la noche, una hora menos si nos siguen desde la Comunidad Canaria. Hoy todos con el Real Zaragoza en este partido de vuelta de los cuartos de final. Schneider puede controlar frente a Elvan Gobel. Bien Schneider. Se va Schneider, falta. Perfecto hasta ahora el trabajo del argentino. Sí, es un hombre que siempre es muy fajador, muy batallador. Y eso siempre es bueno porque le hacen faltas. No tiene más remedio que agarrarle Van Gobel. Han sacado con rapidez los jugadores de Víctor Fernández. Un Víctor Fernández y ahora está fuera del banquillo. Ahí le ven. De pie, gritando una y otra vez. Plantilla de Miguel Pardez ha marcado el árbitro. Libre indirecto para el Feyenoord. Y tarjeta amarilla para Aragón por tirar el balón. Estaba esperando al árbitro a que el Zaragoza devolviera el balón. Santiago Aragón, que no entendía la falta, no estaba de acuerdo, lo retuvo. Esa es la falta que ha marcado, la falta que existe por otro lado. Fíjense, como Miguel Pardez ha entrado con los tacos por delante de su plantilla, Carlos, no hay ninguna duda, es falta. Totalmente de acuerdo. Falta y una mala acción a través de Aragón, ¿no? Oye, ya se ha ganado una tarjeta y ya va a jugar un poco más condicionado. Zaragoza no tiene que caer en estas cosas, tiene que jugar, como sabe, a su aire. El equipo holandés es el que se tenga que poner nervioso. Balón para Juanmi. No ha tenido trabajo. El portero del Real Zaragoza, sigue el Feyenoord desgastándose en defensa sin ninguna intención de buscar la portería contraria. El Feyenoord está haciendo su papel, está defendiendo a ultranza el gol que trae de Rotterdam. Y el Zaragoza, a mi juicio, puedo estar naturalmente equivocado, está atacando quizá con demasiados elementos y con precipitación. De todas maneras, yo creo que cuando los jugadores pierdan un poco de fuerza podremos ver más fútbol. Balón para Schneider. Le va a doblar por la derecha Belsué. Ha aguantado Schneider. Bien la diagonal para Higuera. No había fuera de juego. Otra vez el balón rebotado. Va a intentar llegar García San Juan. La pelea con Kipric. Aguado. Aragón. Está buscando el gol del empate el Real Zaragoza. Aragón, García San Juan, Cáceres. De nuevo el medio centro del Zaragoza, Santiago Aragón. Era muy difícil lo que intentaba Schneider. Ahí tienen problemas los jugadores del Feyenoord, hay que presionar. Lo ha hecho bien Najim. Estaban en 2 contra 1 Najim y Miguel Pardeza. Van Gobel. Con él Schneider.
Hay falta clarísima de Van Gobel, aunque la marca al contrario. Dio la impresión de que Sneijder estaba presionando y era Van Gobel el que le colocaba la mano en la cara. Lo van a ver ahora. Ahí los dos estaban. Quizá lo más consecuente hubiera sido dejar seguir. O falta de los dos o dejar seguir. La falta de las dos, ¿qué hace? Bote. O mirar para otro lado. Ahora falta de Blinker por agarrón a Belsué. Es un partido, por otro lado, con mucho que pitar hasta el momento. Mucho contacto, un partido muy físico, muy tenso. Está teniendo mucho trabajo el árbitro alemán. Sí, a mi juicio lo está resolviendo bastante bien. Sus decisiones no crean ningún problema para ninguno de los dos equipos. De todas maneras, es un equipo tenso, es un partido tenso, de muchos nervios, de estar todo a flor de piel. Y hasta que el Zaragoza pueda marcar un gol, lo vamos a seguir viendo. Problemas ahora en la contra. Puede haber un uno contra uno entre Blinker y Cáceres. Va a llegar el argentino a tapar. Tiene que replegarse todo el Zaragoza. Lo ha resuelto bien Fernando Cáceres. Belsué. Ojo que han recuperado. Ha chocado Larsson con Belsué. Está bien colocado el alemán. Entendió que no había pasado nada. Ahora, del contragolpe en una portería al contragolpe en la otra. Higuera. Bueno, el balón para Sneijder. No hay fuera de juego. Puede rematar Sneijder. ¡Fuera! La desesperación absoluta en las gradas. La desesperación en el banquillo. Saltó del banquillo Víctor Fernández. ¡Qué gran ocasión para Sneijder! Habían pillado al contrapié al equipo holandés. Esta es la forma de jugar del Zaragoza. Aquí lo vemos en la repetición. Sneijder la toca bien. Toca con el exterior del pie, sí. Buscando que el balón se vaya abriendo. Lo van a ver mejor ahí, fíjense. Claro, pero al tocarla con el exterior del pie, el balón cada vez se abre más, cada vez se aleja más de poder introducirse en la portería. Lo que pasa es que está en una posición que casi no le puede pegar nada más que de ese modo. De todas maneras, bueno, ya es una ocasión no excesivamente clara, pero sí de peligro. Falta ahora a favor del Zaragoza. Habían agarrado a Higuera. Una buena distancia para el lanzamiento directo. Junto al balón García San Juan, también Najim. El espectáculo en las gradas de la Romareda. El Zaragoza buscando el primer gol. Higuera, Santiago Aragón. Seis hombres en la barrera del Feyenoord. Higuera sobre el balón, fuera. Balón a la grada, saque de puerta para el Feyenoord. Ha metido el pie demasiado abajo y por eso la pelota ha salido muy alta. Es muy difícil, ¿eh? El golpe franco directo, hacer gol salvando la barrera. La verdad es que le falta tener una técnica prodigiosa para que un tanto por ciento muy pequeño pueda ser gol. Poyet. Excelente el control del uruguayo. Perdió el Zaragoza. Solten. Simplemente aleja el balón. Otra vez Gustavo Poyet. Están muy encima. Tanto de Poyet como de Sneijder. Sabe Van Hanegen, el técnico del Feyenoord, quienes son peligrosos en este equipo. Saque de banda para el equipo de Rotterdam. Cáceres, muy largo para Higuera. De Boy. Llegó enseñando los tacos. Higuera, protesta de Boy. No ha marcado nada el alemán. Higuera que entró a llevarse lo que encontrara por delante. Santiago Aragón. Sneijder, fuera de juego. Fuera de juego, había marcado en línea. Lo van a ver. Muy justo, ¿no? Parece en la repetición como muy justo, o no es. Si ese es por unos centímetros,
Era una jugada de todos modos difícil para el juez de línea, porque Snyder no controla, simplemente toca un balón que le viene. Una jugada muy rápida. Fraser, el que ha abierto para Kiprić. El húngaro ha colgado para Larsson. Se ha quedado solo Fraser. Fuera de juego, fuera de juego. Hubo unas décimas de segundo de silencio absoluto en las gradas porque se había quedado solo Fraser. Toca Larsson, no hay fuera de juego. En línea, una jugada de todos modos para el línea, para el juez de línea, tan difícil como la anterior. Sí, así es. Yo de todas maneras también me he quedado mudo porque ha sido una situación peligrosísima por parte del Feyenoord. De todas maneras, en Zaragoza, que muchas veces ocurre, ¿no? Yo trato de transmitir un poco pues mis vivencias de cuando yo jugaba. Entonces, es lógico que cuando estás atacando una y otra vez y no obtienes frutos, pues luego todo el mundo de atrás también quiere participar en el ataque y te puedes encontrar con ocasiones como la que anteriormente hemos vivido de gran susto. 37 minutos y medio jugados de la primera parte, continúa el empate a cero inicial, balón para Snyder, el control con el pecho del argentino, no tenía apoyos, Solten. Recupera Santiago Aragón. Belsué. Aragón. Nayín. Santiago Aragón. Ahí es muy difícil, hay muchos jugadores. El Zaragoza está atacando prácticamente con tres hombres en línea. Higuera, Pardeza y Snyder, y a veces Gustavo Poyet. Los tres en línea. Está jugando. Lo ven ahí. Sí, está. Es muy difícil así. Quizá la opción, Carlos, de mantener uno en el centro y abrir dos a las bandas, que Miguel Pardeza se fuera para un lado. Sí, los tres jugadores. Que Snyder o Higuera se dejara caer hacia la otra banda para abrir un poco la defensa. Sí, creo que tienes razón. Los tres jugadores en línea, prácticamente los tres en punta, a mí la verdad es que no me gusta. A mí si me pusieran allí, no me gustaría nada, porque es muy difícil jugar prácticamente de espaldas. Y claro, cuando jugabais los cinco magníficos, os turnabais, jugabais en línea, ¿cómo lo hacíais? Sí, siempre. ¿Tres son muchos, cinco? Sí. ¿Tres? ¿Cómo atacabais? Tres en punta son muchísimos, sobre todo cuando están jugando prácticamente de espaldas a la puerta. Eso es muchísimo y es muy difícil para los que están en esa situación. Balón para Nayín. Problemas para Nayín, a punto de perder. Cáceres. La subida de Fernando Cáceres. Snyder. Pudo haber falta, pero fíjense qué melea auténtica de jugadores en dos metros. Así va a ser imposible. Así es imposible, o cometen los defensas holandeses un fallo garrafal o Zaragoza se va a sentir incapaz de marcar un gol. Cáceres, San Juan, Higuera, Santiago Aragón, desde ahí puede haber disparo, fuera. Muy desviado el disparo de Santiago Aragón, era una buena opción. Porque si no hubiera chocado una vez más con el muro. El choque entre Van Gobel y Snyder. Se ha recuperado ya Snyder. Al margen, Carlos, del desgaste psicológico que supone para el Real Zaragoza llevar el peso, intentarlo, ver qué pasa los minutos y que no llega, ¿no? Se siente frustración después de atacar tanto y ver que no consigues ningún fruto. Se siente frustración e incluso la defensa pues se relaja. Y puede intentar ellos atacar, ya que nuestros delanteros no marcan gol. No, está, el partido está peligroso y sobre todo a mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta cómo lo está jugando el Real Zaragoza. Kiprić busca la diagonal larga para Larsson. La ventaja para Alberto Belsué. Le va a presionar Blinker. Santiago Aragón. Balón para Snyder con el Van Gobel. Había llegado antes el defensa holandés. El árbitro deja seguir. Se pedía falta en las gradas. Balón para Kiprić. Nayim.
falta de Fraser. Sacado rápido el Zaragoza. Collet, Higuera. Ahora sí está abierto Higuera. Vuelve a haber tres jugadores pidiendo el balón en el punto de penalti. Posibilidad para el zapatazo de Najim. Se ha marchado directamente fuera. Mientras ven la pelea anterior entre Van Gobel, es falta por uso ilegal de los brazos, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que el árbitro alemán está pitando una de cada dos. No, está dejando jugar, ¿eh? Me imagino que está queriendo darle continuidad al partido. Así es. De no ser una acción violenta, no la va a cortar, va a dejar jugar. Kiprich, con el García San Juan. Saque de banda para el Feyenoord. Entramos en los últimos tres minutos de esta primera parte. Bien, Jesús García San Juan se ha adelantado a esa pelota. Aragón. Solten se ha equivocado en la entrega. Van Gobel. Es De Goy el que aleja el peligro. Aragón. Poyet. Schneider. Belsué. El error en la entrega recupera el Feyenoord. Ahí se suelen bloquear los holandeses. Aunque ahora ha conseguido salir Truspool. Blinker. Bien, Xavi Aguado. Banda para el Feyenoord. Ante la subida continua de los dos laterales, importantísimo el trabajo que hagan Fernando Cáceres y Xavi Aguado, porque van a tener que llegar muchas veces al corte en situaciones de peligro. Blinker. Najim. Llegó a cortar Bosch. Banda para el Zaragoza. Un minuto y medio para el final. Schneider. Najim. Otra vez para el argentino. La diagonal larga para Higuera. Falta de Higuera. Higuera que se encara ahora con el contrario. Ahí lo ven. Se hace el loco el holandés. No quiere entrar en ese juego de palabras. Se estaban agarrando los dos. El mismo criterio que el de antes. O de ninguno o de los dos. Fuera de juego. De tres. No habían vuelto ni Schneider ni Miguel Pardezza. 30 segundos para que se cumpla el minuto 45 de esta primera parte. Se va a marchar vivo el equipo holandés. Vean a la derecha de la imagen como Miguel Pardezza y Schneider, que apenas aparece. Estaban muy por detrás de la defensa del Feyenoord. El equipo de Van Hanegem, si nada cambia, va a conseguir el objetivo, al menos en estos primeros 45 minutos. Aguado. Belsuel, que aleja el peligro. Schneider. Najim. Está cansado ya Schneider, ha peleado mucho con la defensa. Está acusando ya el cansancio. La salida de Larsson. Va a llegar García San Juan antes que Kiprich. Bien, el interior izquierdo del Zaragoza. Falta de Solten. Le piden la tarjeta amarilla, no la va a enseñar. Estamos fuera del tiempo reglamentario. Una entrada de cartulina clarísima. Sí. 45 minutos y medio. Ed De Goy colocando la barrera. Una estadística demoledora. 20 faltas ha hecho el Feyenoord, 9 el Real Zaragoza. Claro, el Zaragoza está atacando continuamente y es el Feyenoord quien, defendiéndose, es el equipo que más faltas comete. Estamos a punto de llegar al descanso. Santiago Aragón metió los puños De Goy. El balón se va a ir a córner. Excelente, como en toda la eliminatoria, el portero del Feyenoord.
metió los puños en un balón muy difícil. Saque de esquina para el Real Zaragoza. Otra vez de Goy, de puños. El error de Najim, la salida de Larsson. Está solo. Se replega ahora todo el Zaragoza. Cáceres va a aguantar Larsson, se va a ir al banderín. Se ha llevado bien Belsué. Cuando el árbitro marca el final de la primera parte, 1:45 de más. Al final de los primeros 46 y medio, Real Zaragoza 0, Feyenoord de Rotterdam de Holanda 0. Buscamos una pausa para la publicidad, tiempo ahora en el descanso para con tranquilidad visionar, analizar las jugadas más interesantes de esta primera parte. Una mínima pausa y volvemos en directo desde la Romareda. Contacto entre los jugadores y lo que aquí pues es una falta y quizá una tarjeta, pues para el árbitro alemán acostumbrado a otro tipo de juego, más recio y de más contacto, pues no pita nada. De todas maneras, en líneas generales el árbitro está bien. Va a comenzar la segunda mitad, pone el balón en movimiento el Feyenoord holandés. Larsson y Trustful. Junto al balón. Segundos y definitivos 45 minutos. El balón en movimiento. Solten. Ahora sí ya no habrá tiempo para cometer errores. Solo 45 minutos para buscar una plaza en las semifinales, para buscar hacer historia en este club que ha ido a más, pero al que le falta todavía y puede llegar esta noche la confirmación europea. Primera falta a favor del Real Zaragoza. La falta sobre Santiago Aragón. Va a jugar García San Juan. Busca el uno contra uno con Kiplic. Es lento el húngaro, pero ha podido llegar a meter el pie. Saque de esquina para el Zaragoza. Najim. Había llegado Gustavo Poyet. Saque de puerta. Había muchos jugadores y el balón iba al primer palo. Ed de Goy el que va a poner el balón en largo. Poyet. Najim. Cambio ya importante. Najim se ha venido a la banda izquierda. Recuerden que en la derecha había jugado en la derecha en la primera parte. Desdoblándose, lo comentábamos con Alberto Belsué. Y ahora Víctor Fernández lo ha colocado en la banda izquierda. Con lo cual Belsué va a tener muchos más metros. Y el Zaragoza va a aprovechar una banda que tenía perdida en los primeros 45 minutos. Sí, sí, de todas maneras yo pienso que Najim, que es un jugador que no se caracteriza precisamente en sus numerosas virtudes, quizá no entre la velocidad, seguramente si Najim no va bien por la banda izquierda, Víctor Fernández yo creo que sacará. Bueno, el balón para Schneider, no había fuera de juego. Dio la impresión de que había arrancado en posición correcta Schneider. Fíjense, ahí está. No hay fuera de juego. Estaba por detrás Solten. Posición correcta la de Juan Eduardo Schneider, que se hubiera quedado completamente solo delante de Degoy. Grave en esta ocasión el error de línea. Poyet en el salto. No había vuelto Schneider. El error de Van Gobel. Belsué. Ha estado rápido en el suelo más. Se pide tranquilidad desde el banquillo del Zaragoza. Poyet. La diagonal para Schneider. Llega por detrás Najim. Buscaba la pared con Schneider, muy difícil. Ha cortado Bosch.
Al menos se advierte más movimiento en las puntas de ataque. Sí, y el Zaragoza elabora más la jugada, mueve más el balón. Ya no se dedica solamente a bombear, sino que juega más la pelota. Aragón. Najim. Llegará Blinker. La ventaja para Cáceres. Aguado. Balón para Belsué. Lleva el apoyo de Higuera. Difícil la pared. Que vuelve a recuperar el Zaragoza. Aragón. Pide Poyet, también Snyder dentro del área. Bien Santiago Aragón buscando la apertura para Higuera. Buscaba el uno contra uno, marcharse de Solten. Un jugador más alto, más lento. No lo consiguió el 10 del Zaragoza. Atención. María Luisa. Hay un globo enorme amarillo junto al banderín del córner de la portería de Degoy. Está intentando Degoy advertir al árbitro porque está dentro del terreno de juego ese globo que ha caído de las gradas. Ya lo ha retirado un recogepelotas. Fernando Cáceres. San Juan. Intentando trabajar en el desmarque arriba Snyder. Ahora Higuera. Para él el balón. Habrá saque de esquina. Tocó Bos. Balón al banderín. Ha subido todo el Real Zaragoza. Se queda atrás García San Juan. Balón potente al segundo palo. Gustavo Poyet. Muy difícil. Va a aprovechar Santiago Aragón. El disparo de Najim fuera. Se había quedado clavado el portero de Goy. Le pegó con mucha potencia y abajo Najim. Excelente el disparo de Najim. Un poquito desviado, pero ha sido. Ha empalado muy bien. Oye. Está jugando más atrás Poyet, está ayudando a Santiago Aragón en el trabajo de armar la jugada. En la primera parte, quizá solo el trabajo de Gustavo Poyet contribuyó a embarullar más a los puntas del Zaragoza. Sí, a mí me gusta mucho Poyet cuando entra de atrás y es capaz además de tener más ocasiones de gol que si juega más en punta. Higuera. La pared con Belsué. A punto de salir. Intentaba llegar Pardeza. Dice en línea que el saque de banda es para el Zaragoza. Ha intentado ser el listo del patio del colegio el jugador holandés, sacando rápido. Pero él ya sabía que el balón no le corresponde. Gustavo Poyet. Recupera Trustful. En el partido de ida actuó de hombre libre hoy. Se ha venido al centro del campo para tapar la baja de Piske. Hubo agarrón sobre Kiprich. Kiprich que se va ahora sobre García San Juan. Y que le va a sacar tarjeta. Tarjeta amarilla para el jugador del Zaragoza. En ese balón al largo, balón al hueco. Se cruzó García San Juan con Kiprich. Cayó al suelo el húngaro del equipo holandés. Primera tarjeta amarilla para García San Juan, segunda de su equipo, una tiene Santiago Aragón. Será Solten que ponga el balón en movimiento. Minuto 7 ya, casi 8 de juego de la segunda parte, sigue sin llegar el gol que fuerce la prórroga, el gol que iguale la eliminatoria. Balón para Blinker. Con el Belsué. Saldrá el Zaragoza. Aragón. El desmarque de Snyder con el Van Gobel. Bien Snyder. Estaba pidiendo Pardeza también a Jim.
Balón para Higuera, puede llegar Poyé. Fuera, córner. Rebotó en un defensa, que bien trabajó ahora el Zaragoza. Excelente la jugada de Schneider. El Real Zaragoza, en cuanto elabora un poco la jugada, marca seguramente las deficiencias de los defensores holandeses. Ahora mismo, si la pelota no rebota en un defensa, hubiera sido una otra vez balón suelto, el disparo de Aragón. Ha sacado Refos. Se pedía mano. Trabaja Miguel Pardeza en la recuperación de la pelota. Balón para el Zaragoza. Están encerrando al Feyenoord. Belsué, muy largo. La ventaja es para De Goy. Pudo haber falta sobre el portero, no la ha marcado el árbitro alemán. Protesta De Goy, la falta pareció clara. Najim, fuera. Muy difícil ese balón. Muy difícil, por no decir imposible. Hubiera sido un gran acierto que la pelota hubiera ido a la portería. Se deja caer Kipris. La anterior jugada en la que le enseñaron tarjeta a García San Juan, y ahí el choque de Schneider con el portero. Espectáculo por todo lo alto en las gradas. Ahora sí se empieza a creer en la Romareda, en la posibilidad de levantar la eliminatoria. Ha mejorado el Zaragoza. Kipric juega para Trussful. Metió el pie. Poyet, muy bueno el trabajo de Najim. Schneider. Con el Van Gobel. Se va Schneider. Belsué. Balón a la frontal, saca Trussful. Escaso hasta el momento el trabajo del capitán del Real Zaragoza. Ha intervenido poco Najim. Le han quitado con limpieza el balón a Najim. García San Juan juega para Fernando Cáceres. Movimiento en el banquillo del Feyenoord. Empieza a calentar Taument. Balón para Santiago Aragón. Dibujaba el desmarque Higuera. Schneider. Falta, marca de Schneider. Para ti sí. Para mí falta del jugador zaragocista, sí. Pero una posición muy peligrosa de haber marcado la falta al revés. Schneider está hablando ahora con el árbitro alemán. Le sonríe a Van Gobel. Deportividad en cualquier caso absoluta entre los dos jugadores. Un cortejeo más en la frontal del área. Solten. Kipric. Aragón. Otra vez le dice a Aragón que se levante. El árbitro no vio claro la jugada, miró al juez de línea, el juez de línea no hizo ninguna indicación con la bandera. Le había pillado muy largo la jugada al árbitro alemán, lo ven a la izquierda de la imagen. Difícil saber si hubo falta o no. Larsson, apenas ha aparecido el sueco. Falta de Larsson. De paso Najim se acerca y le deja un mensaje en la espalda. Se han enfadado los jugadores del Feyenoord. Habrá que repetir el saque, no vale. Najim indignado después de esa falta que vende Larsson a Santiago Aragón. Sigue la jugada, Najim intenta recuperar el balón y según pasa le avisa en la espalda a Larsson. Son unos momentos psicológicos muy importantes para el Zaragoza, porque está agobiando al Feyenoord. Y seguramente cualquier decisión, si hay duda, me parece que nos va a favorecer. Balón para Pardeza, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Llegó el gol, marcó el capitán, marcó Miguel Pardeza. Había aparecido poco, había aparecido lo justo.
pero lo que ha hecho bien. Excelente el golazo de Miguel Pardeza. Minuto 13 y medio de juego de la segunda parte. Fíjense hasta dónde ha saltado todo el banquillo del Real Zaragoza. Igualada la eliminatoria. Ha sido un remate precioso de Pardeza. Yo de todas maneras tenía plena confianza en Pardeza, porque es un hombre que lógicamente ya tiene años, no demasiados, como para que ya todos le retiremos del fútbol, pero sin embargo seguramente es el hombre con una mayor y mejor inspiración. Muy bueno el control y sorprende disparando con la izquierda, que no es su pierna. Es un disparo rápido con la izquierda, abajo, duro. Nada ha podido hacer de Goy. Ahora tendrá que subir líneas el Feyenoord. Este resultado ya no le vale. Juega Larsson. Cáceres, ha llegado a tocar Cáceres. Habrá saque de esquina. Ahora sí que hay que utilizar la cabeza más que nunca, mientras ven una vez más el excelente gol de Miguel Pardeza. Imposible que pudiera llegar de Goy. Es como, aunque los porteros... Ahora un gol del Feyenoord sería clave. Hay que usar la cabeza más que nunca. Quede a media hora todavía, Carlos. Sí, no, pero te comentaba que aunque los porteros sean buenos, que lo que no puede parar es lo imparable, ¿no? Y este disparo de Pardeza así ha sido. El Zaragoza tiene que mantener su puerta cero, a una costa de reforzar todavía más su defensa. Los delanteros ya harán el gol. Se ha hecho lo más difícil, que era marcar el primero, romper el sistema defensivo, todo el bloque que había montado Van Hanegem. Ahora queda mucho partido por delante, minuto 15, media hora para el final, un resultado que abre las puertas a la prórroga cuando Vicente, movimiento en el banquillo del Real Zaragoza. Así es, todos los jugadores suplentes, a excepción de Andoni Cedrún, se encuentran ya calentando, por lo que Víctor Fernández podría introducir algún cambio dentro de unos instantes. Ataca el Zaragoza. Balón para Schneider en la diagonal, va a llegar junto a Van Gobel. Ahora llega el árbitro alemán y le enseña tarjeta amarilla a Schneider. En el forcejeo salió disparado Van Gobel y el árbitro le ha mostrado tarjeta amarilla a Schneider. Víctor Fernández fuera del banquillo pidiendo cabeza. Lo más importante, que se use la cabeza, ¿no? Van Gobel, este dorsal número 2 del Feyenoord, es, según la prensa holandesa, el jugador más rápido de toda la Liga de Holanda. Es rápido y es muy fuerte, es un hombre muy adecuado para marcar a Schneider, que también es un hombre de una gran corpulencia. Schneider, Aragón. Deja Van Gobel para De Goy. Fernando Cáceres. Se están jugando también hoy los otros dos partidos de cuartos. El Chelsea inglés ya está clasificado. Conocemos un resultado importante en un partido que todavía no ha terminado. Auxerre de Francia 0, Arsenal de Inglaterra 1. Habían empatado a 1 en Londres. Un resultado que colocaría al equipo inglés también en las semifinales. Un partido, repito, que todavía no ha terminado. Balón para Najim. El disparo de Najim, de Goy, córner. Este portero nunca agarra el balón. Era un balón difícil de todos modos para atajar. Ha preferido prolongar hasta el córner. Era un balón difícil de bloquear, como vemos en la repetición, y el portero ha preferido desviar la correr. Ha hecho muy bien. Higuera en el saque desde el banderín. Deja pasar a Guado. Le costó el choque a Guado, pero ha vuelto a forzar el córner. Los 2.500 holandeses que se agrupan en el fondo sur, parte superior, lógicamente mudos después del gol de Pardeza. Kiprich va a presionar Cáceres para impedir el contragolpe. Bien Cáceres. Saque de banda para el Feyenoord. Fíjense qué tensión en el banquillo del Zaragoza. Víctor Fernández, pierna derecha fuera.
conviene mucho que el Feyenoord no nos coja en contraataques. Nuestra defensa tiene que estar firme allí y atacar con los efectivos que ya los tenemos y suficientemente buenos como para hacer otro gol en Schneider, en Pardeza, en Higuera, y Poyet y Nayil. De Goy perdiendo tiempo cada vez que tiene que sacar de puerta. Balón para Solten, va a presionar Pardeza. Bien Belsué, se ha adelantado a Blinker. Se va Alberto Belsué directo a la frontal, no había nadie. Le ha salido muy cerrado el pase. Sí, era muy difícil templar esa pelota en carrera porque además venía ya desde muy lejos y seguramente ha llegado bastante cansado como para luego poder templar la pelota y levantar la cabeza hacia donde podían estar sus compañeros. El control de Blinker. El apoyo en Refos. Se va Truscul. La salida de Aguado. Bien Belsué, córner. La eliminatoria todavía no está ni mucho menos decidida, solamente está igualada. Y a algunos de estos hombres holandeses no les falta calidad. El saque de esquina, Blinker. La ventaja para Juanmi. Muy seguro hasta el momento el joven portero. Muy bien. El Real Zaragoza hoy con el difícil trabajo de sustituir a Andoni Cedrún. Falta de Solten. Juego peligroso, levantó demasiado la pierna. Belsué. Balón de Poyet. García San Juan, puede disparar García San Juan, fuera. Se había preparado, había conducido bien el balón, pero después el contacto fue malo. Sí, no se atrevió a darle tal y como venía la pelota y ha preferido amortiguarla un poco y la ha controlado muy bien. Lo que pasa es que luego la ha empalado mal, no le ha metido bien el pie. De Goy. Controla Nayim. Aguado, 20 minutos y medio de la segunda parte, Zaragoza 1, gol de Miguel Pardeza, Feyenoord 0, la eliminatoria igualada. Aragón, balón al área, Schneider, dejó pasar Schneider. No, más que dejar, en realidad no pudo controlar. Más que dejar pasar, controló mal. Dejó pasar involuntariamente. Esto es lo que me preocupa. Belsué. Estos contraataques, de prácticamente cuatro holandeses contra cuatro defensas. Insisto, la defensa del Zaragoza ahora más que nunca debía estar más guarnecida. Saque de banda para el Feyenoord. Trustful. Ha robado Poyet. No ha podido combinar con Pardeza. Balón para Solten. Empiezan a salir los holandeses de su campo. Bos, Trustful, balón para Larsson. El balón de Larsson directamente a puerta, Juanmi. Tocó Bos. Que bien ha controlado Larsson, balón para Kiprich. La pelea con Aguado, hubo mano. Se llevó el balón con la mano Kiprich. Habrá tarjeta amarilla para el húngaro. Ya el árbitro quizá está un poquito ya más a favor, ¿eh? Que antes había sido excesivamente neutral. Estuvo muy rígido en la primera parte. Ahora quizá está ya más a favor de quien más arriesga, quien mejor juega. Que no regale nada, pero que no quite. Así es. Ahí ven como Kiprich se lleva el balón con la mano, aunque se pone en medio de la imagen García San Juan. Casi 23 minutos de juego de la segunda parte. Trustful. Santiago Aragón. Aguado. Poyet. Nayim. Aragón quería jugar largo con García San Juan. Pide Schneider, muy cerrado. Es muy alto de Goy.
difícil por arriba que pueda llegar Sneijder. Sí, es imposible, son pelotas además que van muy altas, que el portero las ve venir muy bien, que mide muy bien la salida, y claro, un portero además alto como es el holandés. Falta de Nayin ha marcado el árbitro sobre Kiprich. Le ha cargado ligeramente con el brazo izquierdo, quizá lo justo para desplazarle en el salto. Falta a favor del Feyenoord. No ha llegado Blinker, ha dejado pasar Belsue. Saque de puerta para el Real Zaragoza. Llevamos ya desde el gol de Miguel Pardez unos minutos de incertidumbre, porque el Zaragoza lógicamente ha bajado en la presión, en la agonía casi por llegar arriba. Ellos han empezado a tocar el balón. Sí, de momento sin peligro, pero ahora el partido empieza a estar un poco más equilibrado. El partido está más equilibrado y me gusta quizá más, porque seguramente el Zaragoza va a tener así más y mejores oportunidades de conseguir el gol. De todas maneras, el Feyenoord es un equipo que hasta el momento no nos dice nada, no ha creado ningún peligro. Ahora parece que se estira un poco y tampoco se le ve con una gran peligrosidad en ninguna de sus acciones. La falta a favor del Zaragoza. El Feyenoord, un equipo con un palmarés europeo importante, tiene una Copa de Europa, la que ganó en 1970, una Copa de la UEFA en el año 74 y en el año 70, que sin duda fue el mejor año en toda la historia del club, y son muchos ya porque fue fundado en 1908. En ese año 70, decía, ganó la primera Copa, una Copa Intercontinental de Clubes, 13 ligas y 9 Copas de Holanda. Sin duda importante el palmarés de este equipo de Rotterdam. El control de Higuera, el balón para Santiago Aragón, y ha pegado duro y abajo sin problemas de Goy. Quedan todavía 19 minutos para el final, Carlos, pero de llegarse a la prórroga habría que quizá buscar hombres de refuerzo, porque el Zaragoza tiene que acusar por fuerza el desgaste físico impresionante que ha hecho durante todo el partido desde que se inició para buscar el empate en la eliminatoria. Todos los jugadores zaragocistas se han empleado a fondo y nos quedan 20 minutos vibrantes de vivir, ¿no? Si caso de que se llegara a la prórroga, la ventaja de jugar en casa es importante, pero también la condición física que podamos observar entre uno y otro equipo también puede ser decisiva. Queda todavía un mundo para llegar a esa prórroga, 26 minutos y medio los que se han jugado ya de la segunda parte. Ha tocado Bost. ¡Qué bien! ¡Olé! ¡Santiago Aragón! ¡Olé! Llegó a tocar de Goy. No pudo sacar el balón. Precioso el remate de Santiago Aragón. ¡Qué difícil! ¡Y qué golazo para el Real Zaragoza! Minuto 26, el que se jugaba de la segunda parte. Qué bien ha recogido ese balón Santiago Aragón, qué difícil. Llegó a tocar de Goy, pero entre la mano del portero y el palo se coló el balón y entró hasta el fondo de la red. Ahora cuando vemos la repetición, vemos cómo la empala Aragón de una manera prodigiosa. Y el portero, aunque es muy bueno, no puede hacer nada. Decíamos Santiago Aragón, pero es Juan Eduardo Sneijder. No, es Sneijder, es Sneijder. Exacto, es Sneijder. Nos dio la impresión de que era Aragón. Por la postura, además, sí, parecía Aragón. Sin embargo, ha sido Sneijder. Porque es un remate habitual ese en Santiago Aragón. Sin embargo, ha sido Sneijder el que ha metido un golazo impresionante. Ahora sí, la eliminatoria ya está a favor. 2-0. Ahora tiene que ser el Feyenoord el que busque levantar una jugada para guardar en vídeo. Qué bien coloca el cuerpo. Era muy difícil, ese plástico, ese remate de Juan Eduardo Sneijder. Era muy difícil, además junto al palo, imparable, a pesar de la estirada del portero. De todas maneras, ahora, Nacho, es cuando el Real Zaragoza, yo es que soy muy pesado, pero todavía tiene que reforzar más la defensa, porque no quiero ni imaginar que el Feyenoord marque un gol.
A mí ya no me importa que el Zaragoza no marque más, pero sobre todo lo que sí verdaderamente quiero y deseo es que el Feyenoord no marque nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos bien que Aragón, hacer? Qué bueno el balón para Higuera. Se le va a quedar corto. No pudo controlar. Tampoco pudo llegar Miguel Pardeza. Falta ahora sobre Blinker. 28 minutos y medio. Ahora sí que hay que clavar ya la vista en el cronómetro. Y pedir la hora. Porque ahora el reloj juega a favor del Zaragoza. Hay novedades en el banquillo del Real Zaragoza. Que se va a pedir cambio en el Feyenoord, Vicente. Así es, se había acercado Juan Eduardo Schneider, que ha recibido instrucciones de Víctor Fernández, y ese cambio en el banquillo del Feyenoord. Va a entrar en el terreno de juego Obiku y se va a retirar el número 11, Blink. Va a entrar Mike Obiku, un delantero de 27 años, natural de Nigeria, internacional con la selección nigeriana. Larsson ha podido tocar Cáceres, problemas ahí para el Zaragoza, que ha resuelto bien la defensa aragonesa. Pardeza estaba en fuera de juego Schneider. No se había salido Schneider, aunque parece intentó jugar con Higuera. También prepara ya el primer cambio Víctor Fernández, Vicente. Así es, de momento es Óscar el jugador que se está despojando ya de la parte inferior del chándal. Víctor Fernández dándole las últimas instrucciones. Vamos a ver por quién se decide el técnico del Real Zaragoza cuando dispuesto por ya para entrar el asturiano Óscar. Me imagino que con Óscar Víctor busca control, busca toque de balón en el centro del campo. Sí, busca reforzar más el centro del campo y la parte defensiva, porque como es lógico, interesa mucho más mantener la puerta del Real Zaragoza a cero que tratar de marcar un gol, aunque también hay que intentarlo para remachar más esta así victoria pues, tan estupenda. Doble cambio, van a entrar los dos 14. Se retira el 11 del Feyenoord, Blinker, delantero por delantero. Y en el Real Zaragoza se retira Higuera. Quita a un punta y coloca a un centrocampista, Víctor Fernández. Aplausos para Higuera. Había trabajado mucho y bien. Higuera ha volcado a la banda derecha. Higuera ha bregado mucho, se ha cansado mucho. Y además era el delantero que estaba menos afortunado, claro. No sé si era bueno cambiar a Pardeza o a Schneider, los autores de los goles. Entra Óscar. Busca la salida García San Juan. No tiene prisa ahora, lógicamente, el público en entregar el balón. Lo tiene ya Jesús García San Juan. Entramos en el último cuarto de hora de partido. Casi 32 los que se han jugado ya de la segunda parte. Este resultado mete al Real Zaragoza en las semifinales de la Recopa, importantísimo, el último equipo español en Europa puede llegar a las semifinales. Santiago Aragón, Najim, San Juan, había tocado ya fuera del campo San Juan, no se esperaba ese balón de Najim. Saque de banda para el Feyenoord. Solten. Más. Se escurrió Gustavo Poyet. Falta de Obiku sobre Alberto Belsué. Ahora ya el Zaragoza ralentiza el juego. Hace bien. Tiene que seguramente mover más la pelota. Perder tiempo jugando. Y si se presenta alguna ocasión, entonces arriesgar en ese momento en el pase. Fernando Cáceres, Miguel Pardeza. Presiona Aragón, Solten. Obiku busca la pared con Trustful. Se va. Demasiado largo. No va a llegar. No va a llegar el nigeriano. Saque de banda para el Zaragoza. 12 minutos para el final.
Poyet. Metió el pit Trustful. Balón para Pardeza. Alejado Bost. Kiprich. Ese balón suelto al que va a llegar Solten. Lesionarán a Jim. Que viene resuelto el holandés. Bost. Más. Otra vez para Bost. Llegó a tocar Oscar, no lo suficiente. Pero va a poder controlar el asturiano. Bien, bien. Snyder. Llegó bien y con limpieza Trustful por detrás. La salida del holandés. El encargado de llevar ahora todo el peso de su equipo en el centro del campo. Kiprich ha colgado el balón, problemas Larsson, sin problemas ahora Juanmi. Esos balones sueltos. Juanmi que tira el balón directamente fuera porque ha quedado dañado Kiprich. El húngaro que se lleva la mano a su pie izquierdo. Ahí lo ven, cojea ostensiblemente. Pasan los minutos, habrá que ver ahora el árbitro alemán cuánto añaden. El Feyenoord va a devolver el balón, pero va a aprovechar para presionar arriba. Solten, tocó Aragón, banda. El equipo de Rotterdam el encargado de poner el balón en movimiento. El balón no aparecía detrás del banquillo del propio equipo holandés. Van Gobel. Presionaban a Jim. Va a salir Juanmi. Escuchó el grito del portero Poyet, agachó la cabeza lo justo para que llegara su compañero. Está resolviendo muy bien Juanmi, eso que tiene una papeleta difícil. Primero sustituir a Cedrún, que estaba en un magnífico momento, y segundo en un partido tan comprometido como este. 36 minutos y medio. Óscar. Bueno, el balón para Miguel Pardeza, se revuelve el ratoncito. Perdió la pelota, excelente el pase de Óscar para su capitán. Tocó Biku. Solte. Cala diagonal para el nigeriano. Llegará Cáceres al cruce. Dice el juez de línea que saque de puerta, se le había ido directamente fuera. Estuvo lento en el pase. Saque de puerta para el Zaragoza. Aragón. El rebote favorece al Feyenoord. Se deja caer Amagaba. La caída Bost. Najim. El recorte de Najim. Quería jugar con Miguel Pardeza, que estaba solo en el segundo palo. Cortó Solten. Óscar. Demasiado largo. Era muy difícil. Era muy difícil hacer un control, sí. Bueno. Se control con el muslo de la pierna derecha para después golpear. Se le marchó largo a Gustavo Poyet. Pide a Guado que baje el resto del equipo, que arropen a la defensa. Trustful. Rebotó en San Juan, saque de banda para el Feyenoord. 38 minutos menos de 7 para el final. Trustful.
solo. Atención. Problemas, Obiku. Busca el envío al área pequeña, ha llegado a cortar Cáceres. Está muy cansado ya el Zaragoza y lo está notando en estas jugadas. Hablábamos de ese desgaste físico desde el primer minuto. Trussful, el disparo de Trussful ha rebotado en la defensa. Ahora puede haber contragolpe. Schneider, 2-2. Falta terrible de Solten. La ha marcado el árbitro y va a mostrar cartulina. Tarjeta amarilla para Solten. Decías antes, Nacho, del desgaste físico del Zaragoza. Claro, el equipo que más ataca es normalmente quien más se desgasta física y psíquicamente. Sin embargo, el Feyenoord defendiéndose, prácticamente su estado físico pues lo conserva mucho más. Y ahora seguramente se nota ya en las postrimerías del partido que la fuerza física en estos momentos de Feyenoord quizás sea superior a la del Zaragoza. Va a ser retirado en camilla Schneider, que todavía no se ha podido levantar. Le ha dado un golpe terrible Solten. Aprovechan el resto de hombres para beber agua. Schneider va a tener que abandonar el terreno de juego en camilla. Con 10 se va a quedar el Zaragoza. No parece que sea nada de importancia. Va tranquilo. Va tranquilo, quizás sea un poco pérdida de tiempo. El doctor Villanueva junto a Schneider. La salida ahora del Feyenoord. Hubo falta. Óscar, que se había quedado el balón. Que no sé. Tarjeta roja al jugador holandés. Ha entendido el árbitro que hubo agresión sobre Óscar. Óscar, decíamos, se había quedado el balón. El holandés fue a quitárselo con muy malos modos y el árbitro ha entendido que hubo agresión a Óscar. Expulsado el 6. Creo que ha sido Bos. Víctor Fernández ya viviendo estos últimos minutos fuera del banquillo. Schneider se ha recuperado, va a poder seguir. Sí, pues el Feyenoord que va a vivir estos últimos 4 minutos con un hombre menos. Se retira Vicente, el jugador holandés. Efectivamente, se trataba de Bost, el hombre que tuvo el roce con Óscar. Estuvo valiente el árbitro. Decíamos, Vicente, que confirmábamos el jugador holandés ya en el banquillo. Va a aguantar ahí hasta el final en el banquillo holandés el expulsado. Sí, de momento no se ha retirado hacia el túnel de vestuario. Se trata de Bos, ese jugador que ha sido expulsado. Atención, que hay peligro. Despeja de puños Juanmi. 3 minutos para el final. Tiene que aguantar el Zaragoza. Está a un paso de clasificarse, de conseguir algo histórico. Bien. Se va Schneider. Sobre el Trussful, llega por la derecha Óscar. Schneider, balón para Óscar. Sacó de Goy. Hubiera sido el remache, hubiera sido la puntilla. Hubiera valido la clasificación definitiva, Carlos. Sí. Lástima. Qué bien ha jugado Schneider. Ha sido una gran jugada de Schneider, con un pase perfecto a Óscar. Lo que pasa es que quizá el portero le ha salido muy bien y muy rápidamente y le ha cubierto casi toda la puerta. Hubiera sido el digno colofón a este partido francamente bueno del Real Zaragoza. Y excelente de Schneider. Hay saque de esquina para el Zaragoza. Najim. Pardeza. Vamos a llegar a los 2 últimos minutos de partido, al margen de lo que quiera añadir el alemán. No hay nadie. Solten va a presionar Santiago Aragón. Directamente fuera Solten. También fuera del banquillo Víctor Fernández. El propio Víctor ha pedido que se devolviera el balón desde las gradas. Y se lo ha dado a Najim. Ha cortado Solten. Muy cerca ya el Zaragoza de ser nuestro representante en las semifinales.
Recuerden, mañana a las 12 en Ginebra, sorteo de las semifinales de la Recopa. Dice ahora el árbitro, entiende que no ha habido falta sobre Santiago Aragón. Kiprich. Ha perdido la bota Kiprich. Dio la impresión de que hubo falta de San Juan. Larsson, que se va ahora a protestarle al juez de línea. Kiprich se ha quedado sin bota. Mientras ven, se dejó caer Santiago Aragón en la jugada anterior. 43-44 minutos se cumplen ahora. El árbitro se lleva la mano al bolsillo. Va a haber tarjeta para Kiprich, roja al húngaro. Se quedan con 9 los holandeses. Si nada cambia, van a perder y además no van a saber perder. Sí, no, ya es la... Esto ya es la, un poco la impotencia, el saber el partido y la eliminatoria perdida. Y esto es la impotencia. Ahí lo ven, le tira, amaga con tirarle la bota al árbitro. La expulsión es clara, no hay ninguna duda. El Feyenoord con 9. Una repetición perfecta que aclaraba cualquier duda. Cambio ahora, cambio me imagino exclusivamente para perder tiempo, Vicente, el que se pide ya en el Real Zaragoza. Así es, Víctor Fernández se ha levantado después de esa acción del húngaro Kiprich y pide ya el cambio en el Real Zaragoza, como bien decías, para agotar el tiempo. Se va a retirar Miguel Pardeza, va a entrar en el terreno de juego Geli. Atención, que se cumple el minuto 45, este partido está acabado. Lo que quiere añadir ahora el alemán, se va Trus por la puerta. Hay que salir, hay que tapar el disparo, Aguado. El Zaragoza está a un paso, está a unos segundos de meterse en las semifinales de la Recopa. Los goles de Miguel Pardeza y Juan Eduardo Schneider. Pide Schneider, lleva el balón Pardeza. La falta de Obiku. La entrada por detrás a Pardeza, estamos ya en tiempo añadido. 45 minutos y medio, Carlos. ¡Qué noche más larga! Sí, la verdad es que estos últimos minutos se están haciendo eternos, porque la verdad es que el Feyenoord no merece el marcar un gol. Muy superior el Zaragoza, no solo hoy, sino en el cómputo global de la eliminatoria. Ya mereció ganar allí. Ya mereció ganar allí, ha merecido ganar aquí. Ha demostrado tanto en Rotterdam como en Zaragoza, en la Romareda, que es muy superior al equipo holandés. Escuchen la ovación de gala para el capitán, para el hombre que abrió el marcador, para Miguel Pardeza. Toda la Romareda en pie. Víctor Fernández, los dos brazos arriba, indicando a sus hombres que esto está acabado. Bueno, Miguel Pardeza, vaya despedida la del público, ¿no? Ahora solo falta ya rematar la faena. Sí, a ver si termina ya, porque hemos hecho un gran esfuerzo y la verdad que era un equipo muy serio, disciplinado. Y era bastante difícil. ¿Necesitabas el gol, Miguel? Bueno, siempre se necesita gol, más hoy, porque yo creo que era interesante alcanzar la semifinal. Vamos Gracias. A seguir ahí, Vicente, hasta el final del partido, 46 y medio, seguimos allá abajo. Está Víctor Fernández de pie, desde el banquillo se explica a todo el Zaragoza que el encuentro está acabado. ¡Terminó! ¡Se clasificó el Real Zaragoza! Objetivo conseguido. Se clasificó el Real Zaragoza. Vicente, tenemos a Víctor Fernández. Bueno, Víctor Fernández. El objetivo cumplido. Andoni. Objetivo cumplido. La fiesta por todo lo alto en la Romareda. Todo el público en pie. Los jugadores que se abrazan, los holandeses se han retirado ya, aunque ahora vuelven para saludar a los 2.500 seguidores que vinieron desde Holanda. ¡Qué espectáculo, Carlos! Ahora ya a esperar el bombo de mañana a las 12. El rival se lo contaremos en las noticias de las 3. Ahora les aguarda pues algo más entretenido, algo más relajado después de tanta tensión. Farmacia de Guardia con la fiesta por todo lo alto en la Romareda, con el éxito del fútbol español. Terminamos mañana a las 3:30, saldrán de dudas, sabrán el rival de las semifinales. Gracias a todos por la atención desde Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches.